Buenas, me gustaría dar un consejo sanitario en esta situación de salida del aislamiento y con la finalidad de evitar una incómoda situación que puede alentar el contagio y reavivar la pandemia en nuestro municipio. Con la salida de la población en general y con la apertura horaria para realizar actividad física deportiva, se ha llevado a aglomeraciones y a situaciones multitudinarias que pueden aumentar las posibilidades de contagio de nuestra población de una forma exponencial. Una fórmula sencilla para hacer evitar esta posibilidad es la de caminar en el mismo sentido, cumpliendo, por ejemplo, con la norma del transeúnte en la seguridad vial. Peatón, circule siempre por la izquierda, como si circulara por la carretera. Si todos los ciudadanos, mientras dure esta pandemia, camináramos por la izquierda, todos circularíamos en el mismo sentido y uno detrás de otro, evitando el cruzarnos de frente y así transmitirnos nuestros flujos buconasales tan contagiosos. Por ejemplo, si circuláramos en la Avenida Constitución en dirección al Jarrás, circularíamos por la izquierda, es decir, por la acera del Centro de Salud. Y si circuláramos en dirección a la Era, circularíamos por la acera de la Farmacia de la Constitución. De esta manera evitaríamos enfrentamientos frontales entre nosotros, que pueden ser tan peligrosos y contagiosos. Si circulamos más rápido, nos bajamos de la acera, adelantamos, sin enfrentarnos cara a cara con ningún transeúnte. Si encima de circular en el mismo sentido, mantenemos la distancia de seguridad de 1,5 a 2 metros entre personas que no conviven juntas, las posibilidades de contagio serían mínimas y podríamos desplazarnos sin problemas. Lo mismo sucedería si caminásemos por otra parte del municipio, caminar siempre por la acera de la izquierda, manteniendo el sentido de la marcha y evitando cruzarnos con otra persona que viene de frente, pues circularía por la otra acera, pudiendo saludarla e incluso hablar con ella, y evitaríamos la transmisión de los flujos bucales y nasales, pues mantendríamos la distancia de seguridad. Otra cosa muy importante es la situación en las grandes superficies de nuestro municipio. Pues si bien las pequeñas tiendas de barrio mantienen estrictamente las colas para atender a sus clientes, no sucede así en las grandes superficies, por lo menos cuando yo voy, donde se permite la masificación con una posibilidad de contagio inmensa. Yo diría que las máximas posibilidades de contagio que hay ahora mismo sucede en las aglomeraciones de las actividades deportivas, si nos hacemos correctamente, y en los supermercados grandes, donde entra muchísima gente, sin orden ni control. En dichas grandes superficies no deben pensar que con dar guantes y solución hidroalcohólica a la entrada se evita el contagio, pues la masificación, el cruce continuo de clientes, las asideras de los carros tan contagiosas y el múltiple toque de los productos hacen un caldo de cultivo para que la epidemia pueda reproducirse con facilidad. El consejo a los dirigentes de estas grandes superficies sería 5 puntos, entre otros. Primero, evitar que entren más clientes de los tolerados, un cliente por trabajador, como en los comercios pequeños. Realizar una continua limpieza de los asideros de carros y cestas de la compra, cada vez que sean utilizados por un cliente. Establecer un circuito de compra en un solo sentido para evitar que los clientes se crucen de frente, evitando el contagio. Aconsejar a la clientela que lleve una nota con lo que quiere comprar y así podrá coger exactamente lo que quiere en vez de toquetear las cosas con la posibilidad de contagio que conlleva. Y por último, es necesario mantener los guantes y la solución hidroalcohólica a la entrada y a la salida del establecimiento. Muy bien. En resumen, mi consejo sería que en las actividades deportivas se estableciera, como hacen en CIESA, un circuito de sentido único. En la zona que va del Jarrás al Parque de las Norias, que es la más frecuentada. Yo haré un circuito único que iría, por ejemplo, del Jarrás a las Norias y luego vuelta al Jarrás por la Avenida de la Constitución. O al revés, de las Norias al Jarrás y vuelta por la acera de la izquierda de la Avenida de la Constitución. De esta forma todo el mundo iríamos en el mismo sentido y no evitaríamos el roce y el enfrentamiento de cara de unos transeúntes con otros.
El tema de las bicicletas, de los que corren y todas esas cosas es menos importante ya, porque los ciclistas tienen que mantener su distancia de seguridad e irán por el medio. Si nosotros no aceptamos hacer el circuito único, vuelvo a lo mismo. El transeúnte que circule siempre por su izquierda. Así el que baja irá por la izquierda y el que sube irá por su izquierda. Y nunca nos cruzaremos unos con otros. Creo que estos consejos pueden ser de utilidad y hay que poner el granito de arena para evitar que el contagio se multiplique y volvamos al hacinamiento y al confinamiento que hemos tenido en los últimos días.